días, queridos amigos. Aquí estamos para festejar juntos este momento de alegría para trovadoras y trovadores y para la gente del Centro Pablo, que es el 14 aniversario del espacio A Guitarra Limpia. En este patio de las Yagrumas, que trovadoras y trovadores han hecho suyo y han construido durante más de una década. En la primera presentación en este patio estuvo también quien va a estar hoy en este escenario dentro de unos momentos, Santiaguito Feliú. Es un ciclo que se abre en aquel momento, en el año 98, y no se cierra, sino se continúa. Pero es una alegría para nosotros que Santiago sea el que esté aquí con los músicos formidables que le ha invitado para festejar juntos este momento. El autor de las palabras del catálogo que ustedes tienen en sus manos del programa, Humberto Manduley, que es un trovadicto, un trovófilo, un conocedor de la música y de la canción en particular cubana, escribió estas palabras a petición de Santiago y del Centro Pablo, y él ya dice desde el principio eso que ustedes habrán leído, si es que ya leyeron el programa. Convocar a Santiago en este patio de todas las trovas es un regalo de la amistad y el compromiso de la música y los buenos deseos. Apoyados en esos buenos deseos, hemos mantenido este espacio durante este año, durante estos años, y en esta fiesta de aniversario de hoy van a ocurrir algunas cosas. En primer lugar, por supuesto, este concierto Hay la Vida, con que Santiago vuelve al patio de las Yagrumas, no a cerrar, sino a continuar el ciclo que les decía. Está también la presentación de ese cuaderno memoria dedicado al 14 aniversario, que ustedes deben haber recibido a la entrada, y si no lo han recibido, se lo pueden pedir a cualquier compañera o compañero del Centro Pablo, que es un resumen que hacemos al cabo de un año, precisamente de todo lo que se hizo durante el año anterior. Un inventario de la presencia de trovadores y trovadoras aquí, que después se completó en un libro formidable que está también a la venta y a la entrada en esa mesita, que se llama Memorias de A Guitarra Limpia, y que es una especie de Biblia de lo que pasó aquí durante los primeros 10 años de ese espacio. Estamos presentando también una antología, la Antología 11, que también está a la venta allí en ese patio, en esa mesa, que reúne también al modo precisamente de resumen, de inventario, una selección de canciones de los conciertos de los años 2010 y 2011. Esa voluntad de conservar la memoria, de transmitirla a ustedes, ha sido también de los trovadores y las trovadoras que han estado aquí, y por ello esta es la antología número 11. Hay 10 anteriores que se publicaron en años precedentes. Está también a la venta un pullover alegórico al 14 aniversario de A Guitarra Limpia, y en los sitios web del centro y en el programa radial en el centro, que se transmite por Habana Radio a las 11 de la noche todos los sábados, estará también este concierto prolongándose en el tiempo. 14 años después, dice también nuestro hermano Manduley, después que sus canciones inauguraran A Guitarra Limpia, este patio de Yagrumas en este patio de Yagrumas en La Habana Vieja regresa con otras musas e inquietudes, pero siempre con el fervor de quien se desgarra al cantar. Manduley hace esta descripción muy hermosa y muy acertada desde la amistad, porque son grandes amigos, como somos grandes amigos de Santiago, y dice: trova del rock and roll, tango, bolero y folk, hippie despreocupado, padre orgulloso, a veces feliz, a veces atormentado, noctámbulo empedernido y musiquero, consecuente con su ideario personal, y ahora cincuentón atemperado, Santi está de vuelta. Está de vuelta ya aquí con nosotros para confirmar con ustedes la voluntad de este espacio cultural sistemático y cambiante, poético e indagador, comprometido y arriesgado como debieran ser todas las instancias de nuestra vida social, es decir, de nuestras vidas. Los apoyos recibidos de amigos de diversos lugares, de Puerto Rico, de España, de Estados Unidos, de otros sitios del planeta incluso, han hecho posible que este espacio sea sistemático.
Y hoy, que tenga fijador, como decía nuestro amigo Zumbado, y que 14 años tenga la vitalidad con la que comenzó. Hoy las ayudas de Silvio Rodríguez y su fondo, ojalá, con la que ayuda precisamente y colabora al trabajo de lo que él llama sus hermanos de oficio, el Instituto de la Música, Radio Francia Internacional, hacen posible que se produzcan estos conciertos, se impriman después los discos que producimos y esta voluntad de comunicación de los trovadores y las trovadoras encuentren este espacio. Aquí estará ahora Santiago con dos invitados también, además de sus músicos formidables que ya mencioné, que son dos gente querida que llegan de la Argentina, la cantante Julia Senko y el compositor, músico, arreglista Luis Gurevich. Ellos estuvieron ayer en este patio y todavía los que estuvimos aquí traemos desde entonces la emoción de haberlos escuchado y esperamos que hoy, en esta invitación que Santiago les ha hecho, pues continuemos precisamente esta gira que ellos han comenzado por distintos lugares de Cuba, van a ir a Trinidad, a Santa Clara, van a regresar a La Habana, y que ahí continuemos construyendo ese puente de amistad y de solidaridad entre la cultura cubana, la cultura argentina y la cultura de nuestro continente. Dice Manduley para terminar, y yo para terminar con él, en una época de confusas certezas, de despistes y confrontación, de extravíos y definiciones, la canción de Santiago Feliú sigue siendo un antídoto necesario. Recibamos a ese antídoto con un aplauso a Santiago, a sus músicos. Gracias.